Esto es con Rocío Ah, Jurado, Rocío Jurado, la cantante la española. española, sí. Sí, usted la acompañó y Ahí todo. estoy acompañando, ahí estoy. Sí. A mí me gustaba bastante, era Rocío Dúrcal, Uy, Rocío tremenda Dúrcal. cantante. Esto de la presentación que era en radioteatro en la Hora Philips. Ah, esta era la Hora Phillips. Sí, es que el público está ahí Sí. y aquí ¿Dónde era está. eso, maestro? ¿Ahí en la En la, 19? ahí en la Nuevo Mundo, en En el Nuevo Mundo. la una hora. A la Hora Phillips. Sí, ¿Y qué orquesta era? ¿La ahí del Barco estaba, Chic? ahí que No. estaba Lucho Bermúdez. Ah, Lucho Bermúdez Sí, él estaba ahí. estaba ahí. Sí. ¿Y el trío que usted sale ahí? Sí, aquí está Kiko Bejarano, mi hermano Que Raúl hizo y parte del grupo Cambal. eso, el tío Cambal y mi persona. Sí. Ah, bueno. Entonces esto era en vivo, sí, ahí en En el vivo, sí, radioteatro. de una. Y esto es en el A de Copas, donde le digo, aquí era el cuarteto que teníamos. ¿Sí? Fue en la época que fue Virginia López por nosotros. Aquí está Carlos Castro, Raúl, Gentil y mi persona. Ahí ya se tocaba con micrófono, ahí en una pistilla. Ahí estamos en una Pero eso tarima. eran guitarras acústicas, ¿no? O Sí, eso era sea, ahí no de había aquí. tanta amplificación No, ni ahí no nada. había amplificación. Esto es cuando estuve en, que me fui a ver la pelea de Rocky Valdés con Monzón. Uy, Esto en Mónaco. Monte Carlo. Monte Carlo, sí. Sí. Oh, qué Aquí bien. está Lucho Gatica. Ajá. Lucho Gatica y el trío. Uy, qué bien. Colegas. Lucho Gatica también lo acompañaron. ¿Qué Y sale por este es aquí? el trío que yo, de los tríos que tuve, los brillantes, de lo mejor Sí. que yo he estado en cuanto a la calidad. ¿Usted sale aquí, maestro? Yo estoy aquí, Uy, carajo, pero este es jovencito. claro, Olga Gutiérrez, que es argentina, y Héctor Jaramillo, familiar de Julio Jaramillo. Él era el guitarrista y segunda voz. ¿Pero esto dónde fue? ¿Aquí en Bogotá? Esto fue aquí en Bogotá que nos saqué. Foto Castro, ahí se ve la foto. Esto fue cuando yo me fui de aquí de Colombia con ellos a una gira con Jorge Mistral, un actor de cine español. Y estuvimos en gira y nos fuimos a todo por Centroamérica. No, pero esto sí, bueno, no lo conocí. Esto es lo mismo, los brillantes, ¿ve? Esto fue Ah, el son los periódico. brillantes. Sí, vea. ¿Y usted tocaba qué guitarra ahí, acompañante? ¿O El usted? requinto. Ah, requinto. Sí, era el requinto. ¿Y estos quiénes son? Los ases. Vea, los tres ases. Pero no, allá Hombre, en qué esa parte, bueno. los brillantes, según era más importante. Emiliano Bueno, González, órgano ¿qué vemos fino. aquí? A Jaime Llano González. Yo ¿Usted grabó acá? hice todas las grabaciones de que decían sabrosa, pura Sí. música tropical. Ok, guitarra, ¿no? Y ¿Guitarra qué? yo hago ¿Puntera? guitarras solos ahí, solos de guitarra. Jaime Llano me avisaba cuando yo entraba a cantar. ¿Y eso dónde lo grabaron? ¿Sonolux? ¿En dónde? En ¿En Medellín? Sonoluz. ¿En dónde? Esto lo grabamos ¿Aquí? aquí, en Inquezón. Ok, Jesús. Sí. Inquezón. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Por aquí, esto es de la Ah, estos son presentación, los Los Montañas. Montaña. Eso fue en televisión, ese programa que tenía Pacheco. Pacheco, pero ¿en qué Sí. año pudo ser esto? 60 Ya, y. Pacheco tenía en los 60 años, en los No, 60 no, programa, esto fue no. como en el Eso, por ahí, 72, por ahí. sí, 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 sí. 72 más o Ah, menos. sí. Sí. Pero de esos programas con los payasos y esas cosas, no, no. No, no, Ajá. esto era en televisión. Pero de música. Esto es puro musical, sí. Ya había programas de música con Claro, sí, Pacheco. claro. Sí, esto fue me Oh, eso acuerdo. no lo Aquí conocí. estábamos cantando Yo tengo ya, que era el tema Ah, de él. casita es Que ese. tanto te Sí, claro. prometí. Sí. Ajá. Pero entonces ese es el trío, pues. Este era el trío, sí. Ajá. Gentil, Burbano y mi Ah, persona. Burbano. Sí. Ah. Mira, pues. Y esto es uno que se grabó allá en París. Allá en Gentil ¿Sí? hizo, tenía un reto. Entonces esto lo grabamos con este tipo. Vea, siempre el tipo adelante, nosotros no nos sacó por Este, ningún lado. ¿quién era? ¿Quién Este es era? un tipo colombiano, pero ¿Cómo se llama? como le decían cacharro al tipo. Pero el tipo mala gente. Entonces Sí. aquí hay un tema que es mío, mi Ajá. secreto. Ah, ya. Aquí dice, entonces, aquí está una muchacha que fue la traga del maestro Emiliano González. ¿Sí? Y ¿Quién esta fue la sería? traga, esta llama María Eugenia. Ajá. Vea, con los Montaña, Carlos y Gentil. Ya. Esto también es de los años 70, por ahí, Sí, por ¿no? ahí sí, 70, con Emiliano. En ese Vea, tiempo. pues, carachas.
Hay cosas que... Y aquí tengo el coro que tuve, Coro de Armonía de Colombia, que ganamos el primer puesto en Ibagué. Pero este es el Capitolio de aquí, en esta foto, ¿no? Sí, eso era en el Capitolio. Aquí está el maestro Angarita, vea, este es Angarita en ese tiempo. Angarita, estaba... el que tocó con, sí, que Bovea. Con Bovea, aquí está Angarita. Ah. Sí. Ah, y ese era el coro todo, y teníamos pareja de baile. Ah. Y así fui para Ibagué. O sea, este es una coral, un coro. Un coro. Sí, ¿y usted dónde sale ahí? Armonía. ¿Dónde sale usted ahí? Yo estoy aquí, vea. Ajá. Y aquí está Negrito Castro y mi hermano, Raúl. Y el Negrito, sí. Y aquí el maestro, el Angarita, Alfonso Angarita, Angarita. Sí, Alfonso Angarita, sí. Sí. Ellos creo que fallecieron, sí. Sí, yo creo que él ya murió, sí. Ah, carajo. Y esto, aquí... esto es también años 70, supongo, ¿verdad? Sí, eso es 70. Ah, pero aquí no, tienen... No, esto más atrás. ¿Más atrás? Sí, porque cuando estuvimos en el primero, fue el segundo folclore en Ibagué. Ajá. Claro, eso es como 59. Uy, carajo. Sí. Y aquí estoy con el maestro que hablábamos ahora rato, Manuel J. Bernal. Bernal, sí. Yeah. Uf, él era antioqueño, de Titiribí, por allá, no sé. Aquí estoy, ve con... ¿Usted sale ahí? Sí, aquí estoy. Es? Ajá. Rodolfo Celis, un buen bajista. Ok. Uh-huh. Peter Andrade, que fue un cuarteto buenísimo. Uh-huh. Y las dos muchachas, cantantes. Cantantes. Claro, Manuel J. Bernal... dirigió grandes orquestas. Uy, claro, sí. La Voz de Antioquia. Y aquí vivió. Sí. Él tenía como una zapatería por aquí. Él fue por, él fue por encima de Jaime Llano toda la vida. ¿Cierto? Sino que yo no dirigí eso ahí para que no saliera. Pero muy claro, bueno, fue por muy encima. Muy bueno, excelente director y un pianista espectacular. Y esta es la cuñada con este que mi hermano tiene el mariachi. Que ellos grabaron unos temas míos también. ¿Ella es qué? ¿Esposa de quién? De mi hermano, de Fran, el que tocaba el bajo con nosotros en el trío. Ah. Sí, ya ella tiene su mariachi, entonces ha hecho... Cielo Montaña. A ella le gusta la mariachada. ¿Sí? Maestro, ¿qué grupo es este? Este es un trío que yo tuve cuando yo tenía como 13 años, 12 años. ¿En dónde? Aquí en Bogotá. Ya. Ah, o sea, ya usted a los 13 años ya estaba, sí, en Bogotá. Sí, y ya con requinto, dándole al requinto. Uy, carache, ¿y eso qué, programa de televisión o qué? Fuimos a que nos sacaran una foto porque nos íbamos a presentar ahí frente a donde queda El Tiempo. Uh-huh. Donde hay esa, después de la iglesia que hay una, sí, ahí una tarima, entonces llevamos esas fotos. Pues digo, este es el uniforme. O sea, que esto tuvo que ser finales de los 50, por ahí, ¿no? No, esto fue más o menos 59, 59. Sí, vea, yo tendría ahí, claro, 13 años. Claro, claro. Sí. Ah, bueno. Ya estarán grandes. ¿Qué más? Los brillantes. Sí, ya se me lo mostró. Sí, ya los tenemos. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa hay por, sí, acá? Este ya es Gentil, ¿no? Este es Gentil. Gentil, y este es alternando con esta gente que llama el Cuarteto Rufino de México. Sí. Cuarteto Rufino. Sí, en grupo. Muestra qué más hay por acá. Sí. Esto es en la hora Phyllis. ¿Qué grupo es este? Ahí estaba el Cambal. ¿El trío Cambal es este? Vean, sí, estos son el trío Cambal. Los Blames somos este estos. ¿Este es Marco Rayo? Este es Vitor Rayo. Ah, Vitor Rayo. Y el trío, los Blamers que llama de tiempo somos, sí, Vitor Rayo, sí, Carlos Montaña, Tony Valdés. Ah, y sí, el trío Cambal era este, Jaime Mora, que es un buen cantante. Sí, sí. Y Alex, ese era el trío Cambal. Está en la hora Phyllis. La hora Phyllis, ¿verdad? Ah, Pacho, con Pacho García, ahí están los atriles, sí, Pacho Galán. Pacho Galán. Era la orquesta que estaba ahí. Que en la anterior estaba. ¿Esto dónde fue? Eso es televisión, vea, Canal 7, el Chino Vera. Pero esos son ustedes, el trío. Sí, nosotros, vea, Gentil, sí, mi, claro, persona, uh-huh, que yo también tuve buen pelo. Sí, eso veo. Uy, ¿esto quiénes son? Este fue el grupo que le digo que cuando nos fuimos para Ibagué, mi papá tocando el violín. ¿Ah, ese es su papá? Sí, mi papá. Vean ese grupo. Acordeón, bongó, requinto. Oh. Yo también tenía requinto. Y ¿dónde sale usted ahí, maestro? Aquí. Estaba bien peladito. Claro, peladito. O el tío que está en la foto anterior, ajá, con mi papá. Viste, el dueño del Motorrimo. Este señor tenía mucho, ¿sí?, dinero y vendía motores para carro y todo. Ya, eso. Pues entonces, ahí sí, no sé. Sí. Uy, carachas, bueno. Y estos son los trisónicos, gente, cuando Gentil ¿ese? Era puntero. Ah. Los trisónicos. Sí. Está Gentil, Raúl y Kiko. Kiko Bejarano. Kiko Bejarano, sí. Ah, ya ustedes se conocían desde esa época. Sí, estábamos. Y en ese tiempo, pues yo no, todavía no le daba. Porque Gentil aquí tiene para unos 15 años. Sí, claro.
Sí, está peladito. Aquí vea también con el mismo grupo que estamos, como Torrimo, me agenté con la guitarra. No era puntero todavía, pero tocaba la guitarra. Sí. Este. Qué bueno. Este es el que cantó la cañandonga. Ay, cara.